realmente de lo más profundo de mi corazón, manifestarle en este momento que uno dice gracias a Dios que estoy vivo. Porque cuando uno le pasan las cosas y le pasa en reiteradas oportunidades, que no es una sola vez, ya tuve mi accidente que fue un milagro de Dios, después tuve el problema con la tensión y el sangramiento por la nariz que casi me ahogo con mi propia sangre. Después me dio una angina de pecho que me salvó la vida el doctor aquí de este edificio. Y bueno, lo último, el ACV, ¿no? Entonces uno dice, oye, hay que darle gracias a Dios que todavía estamos todos unidos. Por eso es que quería tomarme esa foto los seis, porque, bueno, gracias al Todopoderoso que todavía podemos estar los seis, que estamos completos. Entonces no quería desperdiciar la oportunidad de decirle que no solo estoy celebrando mi cumpleaños, estoy celebrando todavía estar unido con Ángela. No, ¿cuántos quería celebrar con mucha alegría la graduación de Jessica. Ahora como comunicadora social tenemos una licenciada. La colega, poco, todo por fuera Angie, que se puso la fila y se grabó también. Entonces tenía una licenciada, ahora tengo tres. Yo pensé entonces sí, son las alegrías que se oponen pues a toda el estrés, los esfuerzos, los sacrificios que hace uno a diario. El equilibrio. Entonces se ven esos logros, ¿no? Así, y entonces uno dice, bueno, en realidad estoy medio muerto, pero no ha sido en vano. Hasta que no se me despierte la mitad del cuerpo, me dice que digo vecino medio, tengo toda la mitad del cuerpo y ya no me da. Entonces, esa es la parte de la celebración.